Flamenquito y mi flamenquita, bienvenidos a todos. Un día más en la cocina María y Curro, un besito. Os manda mucha salud para todas, que estéis bien, que es lo prioritario, y de verdad que estéis un poquito así, un poquito pachucha de bajón, que hay que estar arriba, ¿vale? Un besito muy grande y mucha salud. Vamos a hacer una mermelada de qué, de higo. Vamos a hacerla. Ah, María le va a dar caña. María le va a dar caña a la mermelada, ¿no? Vamos a hacerla. Mañana me como yo una tostada de ese, ¿o no? Sí, claro. Pues mañana voy a probar. Y ya os lo diré yo para el siguiente vídeo si está bien, o me gusta o no me gusta. Yo creo que vamos de higo. Vamos a ver. Bueno, pues al lío, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo yo el segundo día los higos, que ya están bien maduritos. Los voy a meter debajo del chorro del agua, voy a dejar que corra el agua por encima, que es lavarlo muy 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 bien. Aquí tengo los higos muy bien lavaditos, voy a cortar el rabito que tiene también. Le voy a añadir, aquí tengo 2 kilos de higos, ¿vale? 2 kilos son. Le voy a añadir 1 kilo de azúcar blanco, limón le vamos a añadir. Para el kilo de higos le voy a añadir 3 cucharadas de zumo de limón. Y también unos botes que la he esterilizado, la he dejado 5 minutos a hervir. Y están esterilizados. Y nada, voy a cortarlos así en rodajitas. Bueno, vamos a cortar los rabitos de los higos por un lado y por el otro también. Y los voy a cortar en rodajitas. Aquí en la ollita esa. Ya la tenemos aquí la ollita, le voy a poner el kilo de azúcar y lo voy a mezclar con una cuchara de madera muy bien. Lo voy mezclando. Y como he dicho que se puede guardar en el frigo de un día para otro o se puede dejar 4 horas y se va poniendo al fuego. Yo las voy a dejar de un día para otro. Nada, removerlo muy bien, dejarlo con una tapadera o con un papel film por encima y guardarlo en el frigo. Mirad cómo está, ya va soltando el caldito que tiene el higo con el azúcar. Bueno, flamenquito, flamenquita, mirar, después de toda la noche dejarlo en el frigo, que se macere el azúcar, ahora lo voy a poner al fuego, le voy a añadir las cucharadas de limón, le voy a añadir 6 cucharadas de limón, 3 cucharadas por cada kilo de higos. Y nada, lo vamos a poner al fuego, fuego medio, despacito, que hierva 35-40 minutos, ¿vale? Y luego ya lo veremos. Bueno, le vamos a echar, le vamos a poner el limón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cucharadas.
De zumo de limón. Y nada, al fuego medio hasta que ¿Cuánto empiece. tiempo, María? Unos 35-40 minutos. Bueno, pues vamos a esperar 35-40 minutos para Eso. tenerlo. ¿Y ya terminamos la Y mermelada? ya lo tenemos que meter en bote, los botecitos boca abajo y ya está. Ah, vale. También quería decir que hay que removerlo siempre por abajo para que no se nos pegue. Ya está hirviendo, lleva 5 minutos hirviendo a fuego lento. Y nada, que le falta todavía, le falta un montón. A fuego lento, ¿vale? Bueno, flamenquito, flamenquita, ya tenemos la mermelada hecha, yo la he apagado. Ahora le voy a hacer una demostración en el plato, que hay que dejarlo en el plato. Aquí tengo un platito, yo le voy a poner una poquita y hay que hacerle una cosita así y si no se junta porque está hecha la mermelada, ¿vale? Yo ya la he hecho antes y la verdad que está bien así. No la quiero más espesa. Vamos a meterlo en botecito. Voy a llenar con cuidadito, que quema, quema mucho. No hay que llenarlo hasta arriba del todo. Y la voy a cerrar muy bien y la voy a dejar boca abajo. Flamenquita, me han salido 2, 4, 6, 8 botes de 2 kilos. Mirad, 8 botecitos. La he dejado todo boca abajo y lo voy a dejar así hasta mañana. A mí me encanta para la tostada con mantequilla, el pan tostado, la mantequilla y la mermelada. Buenísimo. La hemos probado y está buenísimo también. A mí me gusta mucho. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Flamenquito, flamenquita, ogú. La Ogú, mermelada ogú. No me he ha salido podido buenísima. resistirme cuando he visto la mermelada terminar. De verdad para acá un cachito pan. Y mira, cuando me lo he metido en la boca, eso es almíbar. Bueno, Eso es bueno, almíbar. bueno. Eso está buenísimo. Bueno, yo Y la verdad, os lo recomiendo, yo lo recomiendo, sí, avante. la verdad que está dura mucho, para mucho tiempo, lo Además, si ha hecho mermelada. los botes y las has preparado de esa manera, ya Sí, hay bote para un año. Para un exacto. año, María. Para un año tenemos ya mermelada para desayunar. Nada, hombre, después le da un botecito a la hermana, otro botecito a la vecina. Un besito muy grande también para todas. La que esté de bajón para arriba, ¿eh? Vámonos que nos vamos. Mucha, mucha salud. Un besito, hasta la próxima, gracias. Thank you.